Profesor, realmente quisiera pedirles a todos ustedes que este juramento no sea solo un instante de la inauguración, sino que se conserve durante todo el trámite de este evento, tanto para los padres de familia, los dirigentes, los jugadores y los entrenadores. Siempre para mí fue muy especial el juramento deportivo. Se lo agradezco, presidente Guillén, que me permita dirigirme a todos estos deportistas que vienen de Chile, Perú, Colombia, Ecuador y algunas otras naciones que se quedaron. Y sé que este campeonato se va a multiplicar. Ahora sí, les solicito a todos que levanten la mano derecha. Y realmente vamos a sostener este juramento durante todo el certamen porque es importante. Es importante respetar los reglamentos de la organización, cumplir con nuestras responsabilidades, entregar nuestro sacrificio físico y nuestro corazón y siempre aceptar las decisiones de los árbitros y someternos, como ya lo dije, al reglamento interno. ¿Juran? Si así lo hacéis, el deporte os lo agradecerá. En caso contrario, ustedes deportistas sufrirán las consecuencias. Muchas gracias. Querer ser parte. Esto es para ustedes, representantes de cada país de Sudamérica, América Central y América del Norte, para que el próximo año podamos tener una participación más exitosa, que sea la segunda edición. Y la tercera edición pretendo llevar este torneo a otro país de Sudamérica. Aquel que pretenda asumir la responsabilidad de organización bajo unas cláusulas que podamos integrar con cada uno de los representantes de cada de los países, de los SDENIS, tanto de Ecuador como los demás, y los que se puedan hacer también a nivel europeo, porque esta es una agrupación a nivel internacional y que en estrecha colaboración con Fedeligas Guayas y quien nos representa, hemos sacado adelante este torneo. A todos ustedes, señores deportistas, en especial a los deportistas del extranjero, desearles el mejor de los éxitos. Ecuador, Guayaquil los recibe bajo un caluroso pero bello sol hoy en este torneo Juventud Sin Frontera. Bienvenidos y doy por inaugurado. Muchas gracias.